Currently, the CBA's league is formed by 20 teams. Do you expect this number to grow in the future? En nivel de la Liga China de baloncesto, siempre ha sido unos mejores en Asia y en nivel mundial también llegamos como octavo y también tenemos el espacio suficiente para hacer la creación. The CBA 是我们中国唯一的一个篮球职业联赛，那么呢，现在越来越职业化，对，在球员流动方面，在这种。CBA es la única liga profesional de baloncesto en China y cada vez hacemos más profesional y mejor para en todo sentido. Y también creamos que tendremos buenos resultados cada año, para futuros años. Yao Ming for three. Oh! How do you see the collaboration between the Asian and the European basketball? How do you see the future? 我觉得呢，这一次我们深圳市青少年篮球协会，这个访问啊，首次访问西班牙，那么呢，得到了西班牙加泰罗尼亚篮球协会和我们公司的热情接待，为我们提供了很好的训练环境和这个比赛的队伍，以及这个篮球当地的篮球教练的指导啊，我觉得这是两个大国欧洲之间的属于大国之间的第一次良好的互动。 Por ejemplo, este año, de la Asociación Baloncesto de Shenzhen, la primera vez oficialmente viene a Cataluña y organizamos eventos, actividades, partido amistoso con Federación Cataluña de Baloncesto y el organizador sería Sport CSKH, en que he organizado todas las instalaciones, diario de entreno y los partidos amistosos. Por este motivo, futuro tendremos mucho más equipo, vendrá España a hacer proyectos similares. Es un proyecto social para dos países, puede tener beneficio con un deporte baloncesto. How is your week in Spain going? 我们非常喜欢西班牙，那么包括当地这个热情的接待啊，还有我们了解到了西班牙悠久的历史和文化啊，以及对体育的热爱。 Como nosotros le gusta mucho España y cuando he llegado a España por la organización de Sport CSKH me ha enseñado un poco cultura de deporte en Barcelona. Nos han organizado visitas como de Nou Camp, también de Museo Olímpico para que se pueda conocer bien dónde viene esta intenso fuerza de cultura relacionado con deporte. Me ha sentido muy agradable y también muy caluroso bienvenido por todo el lugar.